un saludo muy efusivo para todos los estudiantes y los facilitadores que comienzan con nosotros este segundo semestre. Los felicitamos por los éxitos obtenidos durante el primer semestre y le pedimos a los facilitadores que nos sigan ayudando en este segundo semestre para que nuestros estudiantes vuelvan a tener muchos éxitos. Este semestre vamos a tener algunos nuevos contenidos que vamos a ver en la siguiente imagen. Conjuntos numéricos con 12 horas, trabajo con variables con 8 horas, ecuaciones lineales con 7 horas, función lineal 7 horas, sistemas de ecuaciones lineales con 2 variables 7 horas, figuras planas y sus propiedades 7 horas. Nuestra lección de hoy, la lección número 1, en la que veremos un repaso y operaciones combinadas sobre algo ya conocido por ustedes en el primer semestre, números naturales y números fraccionarios. Como hemos comentado, en el semestre pasado trabajamos con los números naturales y los números fraccionarios. Aprendimos también a operar con ellos. Realizamos adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces, y también las combinaciones de ellas. Les recuerdo que los números naturales fueron utilizados por el hombre desde la antigüedad, desde la necesidad de contar, y también los fraccionarios cuando fue necesario dividir una unidad en partes para poder compartirla. Les propongo entonces ver algunos elementos importantes que nos es necesario recordar para poder trabajar a continuación en nuestro semestre. Los números fraccionarios se representan con el símbolo Q+. Te recuerdo que es la simbología para diferenciarlo de otros conjuntos numéricos. También un número fraccionario puede ser escrito de la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los naturales. Ese símbolo, el de los números naturales, y el símbolo que tienes entre A, B y N es el símbolo pertenece. Te recuerdo que ese símbolo se utiliza cuando quieres decir que un elemento pertenece a un conjunto, o sea, A y B pertenecen a los naturales. Son números como 1, 2, 0, 23, y también debes tener en cuenta que B debe ser diferente de 0, porque la división por 0 no está definida. Un ejemplo de fracción propia puede ser 3 cuartos. Recuerda, numerador menor que el denominador. Un ejemplo de fracción impropia, 7 quintos, numerador mayor que el denominador. Y un número mixto, recuerda que tiene una parte entera y una fracción. 1, 2 quintos, puede ser un ejemplo de número mixto. También podemos ver que los números naturales como 2, 3, 5, 23, 58 podemos escribirlos de la forma 2 sobre 1. 2 sobre 1 es igual a 2. Por lo tanto, también debes recordar que los números naturales son un subconjunto de los números fraccionarios. Recuerda que ese símbolo es el símbolo de subconjunto, que significa que un conjunto
está contenido dentro de otro. También los números fraccionarios los puedes escribir en notación decimal. Un cuarto, por ejemplo, puede ser escrito como 0,25 o 0,25 o podemos decir también 25 centésimas. ¿Cómo lo obtenemos? Dividiendo 1 entre 4. Lo mismo ocurre con un tercio, 1 entre 3. Pero verás que 1 entre 3 es 0,333 periodo 3, o sea, 0,3 periodo 3. Un número fraccionario, entonces, podemos encontrarlo en notación decimal como un número finito, o sea, con su desarrollo finito, como el caso de 0,25, y infinito, como es el caso de 0,333. Pero observa que en este caso es periódico, o sea, que se repite el 3. 0,3 periodo 3. También habíamos visto cuando un número es menor que otro o cuando un número es mayor que otro. Y recuerda que un número fraccionario es menor que otro si está más a la izquierda en el rayo numérico. Podemos ver esta nota en la imagen. Dos números fraccionarios diferentes es menor aquel que esté situado más a la izquierda en el rayo numérico. Si tienes dos números fraccionarios diferentes, es menor aquel que esté situado más a la izquierda en el rayo numérico. Por lo tanto, te darás cuenta que el 0 es el menor número fraccionario. Pero también puedes observar que 0 es el menor número natural. Te recuerdo que los números naturales son un subconjunto de los números fraccionarios. Observarás en el ejemplo un rayo numérico. Te recuerdo que comienza con 0 y a espacios iguales estaría 1, 2, 3. Son segmentos iguales. Pero, ¿podemos representar números fraccionarios? Por supuesto que sí, lo hemos hecho en el semestre anterior. Veamos ahora algunos ejemplos. Un tercio. ¿Cómo podemos representar un tercio? En la primera unidad, entre 0 y 1, dividimos la unidad en tres partes iguales y de ellas tomamos una. También podemos ver 1,8. Observen que son dos notaciones diferentes. Una fracción escrita en notación decimal, 1,8, y un tercio como fracción. Fíjense cómo 1,8 tiene una unidad completa y 0,8 de la siguiente unidad. Hemos tenido entonces que en la siguiente unidad dividirla en 10 partes iguales y de ellas tomar 8. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en notación decimal. Un entero y 0,8 décimas, o sea, 8 décimas. Y también podemos ver otro ejemplo, como es el caso de 7 tercios. 7 tercios es una fracción impropia. En esta fracción observarás que también tienes que tomar más de una unidad. Verás, si la primera unidad la divides en 3 partes y la segunda también en 3, todavía te falta tomar una parte de la tercera unidad también dividida en 3. Tendríamos 3, 6, 7 tercios. Como ves, todas representadas en el rayo numérico. Ahora, puedes observar
que un tercio es menor que 1,8. También un tercio es menor que 7 tercios. Se encuentra más a la izquierda en el rayo numérico. Observa la simbología menor que. Fíjate cómo la abertura se encuentra para el número mayor. Observa que 7 tercios es mayor que un tercio. Un tercio menor que 1,8. La abertura siempre hacia el número mayor. Y, por ejemplo, 1,8 es igual a 18 sobre 10. En ambas notaciones podemos expresar el mismo número y la simbología igual a. Cuando operamos con los números fraccionarios, recordarás que siempre pudimos efectuar la adición, también la multiplicación y la división. Pero, ¿y la sustracción? ¿Qué ocurría con la sustracción? Para poder sustraer, teníamos que ver que el minuendo tenía que ser mayor que el sustraendo. Vamos a ver ejemplos de este contenido. Observarás que 3 menos 5 no podemos efectuarlo porque 3 es menor que 5 y 1 cuarto menos 1 medio tampoco puede ser efectuado en los números fraccionarios porque 1 cuarto es menor que 1 medio. En este momento te darás cuenta que la sustracción tiene limitaciones en el conjunto de los números fraccionarios. No siempre tiene solución. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de operaciones que sí podíamos efectuar. Adición, multiplicación, también podíamos efectuar la potenciación, la radicación y por supuesto la diferencia cuando el minuendo era mayor que el sustraendo. Vamos a verlo en la siguiente lámina, algunos de estos ejercicios. Calcular. La orden es calcular. Parte A. 3 por 2 elevado al cuadrado más 5 menos 7. Parte B. 5 menos 0,4. Observa que en este caso hay un signo de agrupación. Todo ello dividido por la raíz cuadrada de 4. 2 más 0,8. Dividido por 4. Y parte D, 5 sextos más raíz cuadrada de 9 sobre 2, multiplicado por 4 novenos. Una vez que hayas copiado los ejercicios, vas a tener en cuenta el orden de operaciones que estudiamos en el primer semestre.
Para poder realizar estas operaciones y que las vamos a hacer de conjunto en la pizarra, vas a tener en cuenta el orden operacional que estudiamos en el primer semestre. Recordando entonces el orden operacional, te digo que se realizan primero las operaciones que están dentro de los signos de agrupación, las raíces y potencias en el orden en que aparecen, los productos y cocientes en el orden en que aparecen y, por último, las adiciones y sustracciones. ¿Qué pasa? Que las operaciones que se encuentran dentro de los signos de agrupación, si dentro de ellas también hubiera alguna combinación de raíces, productos, adiciones, sustracciones, debe seguir el orden a partir de la segunda línea, o sea, de la segunda parte. Esta lámina no tienes necesidad de copiarla, puesto que este orden lo conoces desde el primer semestre y lo tienes en tu cuaderno. No obstante, debes recordar que, repito, las operaciones que están dentro de los signos de agrupación son las primeras que debes realizar. Las raíces y potencias en el orden en que aparecen, los productos y cocientes en el orden en que aparecen, y finalmente las adiciones y sustracciones, en las cuales puedes aplicar las propiedades que conoces sobre la adición, por ejemplo, la conmutatividad o la asociatividad. Ya tenemos entonces en la pizarra la parte A de nuestro ejercicio. Y seguiremos entonces las orientaciones para el orden operacional. Observa, en este caso no tenemos signos de agrupación. Por lo tanto, tendremos que comenzar analizando si tenemos raíces y potencias. En este caso, sí tenemos una potencia. Es lo primero que efectuaremos. Sería 3 por 4. 2 al cuadrado es 4. Más 5 menos 7. Ahora debemos analizar multiplicaciones y divisiones. Sería nuestro siguiente objetivo. Por lo tanto, 3 por 4, 12. Más 5 menos 7. 12 más 5, 17. Menos 7, el resultado es 10. La operación se ha efectuado teniendo en cuenta el orden operacional. Puedes tomar las notas correspondientes a la parte A. Vamos a ver entonces la parte B. Ya ustedes tienen en sus cuadernos la parte B copiada. 5 menos 0,4 entre signos de agrupación, dividido por raíz cuadrada de 4. Pues efectuaremos 5 menos 0,4. Realizaremos un cálculo auxiliar, que recuerden que lo podemos hacer en algún lugar de nuestros cuadernos y, por supuesto, dejarlo indicado. 5 menos 0,4. Observen que 5 es un número natural, 0 sería la parte entera de este número fraccionario escrito en notación decimal. Por lo tanto, debemos colocar enteros debajo de enteros y decimales debajo de los decimales para poder efectuar. 10 menos 4, 6. Y
Recuerden que tomamos una unidad al siguiente orden. 1 para llegar a 5, 4. O 5 menos 1, 4. El resultado sería 4,6. Por lo tanto, 4,6 es el resultado de la operación que está dentro de los signos de agrupación, dividido entonces por la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 es 2, es muy sencillo. Observen que prácticamente hemos realizado al unísono las dos operaciones, pero fíjense cómo hemos efectuado primeramente lo que está dentro del signo de agrupación, que es una operación de sustracción por estar dentro del signo de agrupación. Fíjense cómo no interfiere para poder calcular entonces también, digamos, si fuera necesario en un cálculo auxiliar, la raíz cuadrada de 2. Ahora podemos efectuar 4,6 entre 2, que es muy sencillo, por lo tanto, no lo realizaremos en cálculo auxiliar. Si ustedes lo desean, pueden hacerlo en sus cuadernos. El resultado sería 2,3. Pueden entonces comprobar por la pizarra y realizarlo en sus cuadernos. Ya tenemos la parte C en la pizarra y vamos a efectuar de la misma manera. Observa que en este caso no tienes signos de agrupación, no tienes potencias ni raíces y, evidentemente, salta a la vista que tenemos una división, que es la primera operación que vamos a efectuar. Fíjate cómo podemos dividir 0,8 entre 4. Y esto sería en un cálculo auxiliar. 0,8 entre 4, para efectuarlo, en el semestre pasado también estudiamos que podemos multiplicar por 10 para expresar el 0,8 como entero. En este caso tendremos entonces que multiplicar 0,8 y también 4 para poder trabajar con una expresión equivalente y poder obtener el resultado. Sería 8, o es 8 entre 40. Evidentemente, 8 entre 40 no podemos efectuarlo. Sería 0. Y ponemos la coma. 80 entre 40 a 2. 2 por 0 es 0 y 2 por 4 es 8. El resultado es 0,2. Nos quedaría, por lo tanto, 2 más 0,2. Muy sencillo también efectuar esta adición, donde colocaremos el 2 y el 0 en el mismo lugar. Vamos a efectuar una adición de 2 más 0,2. Evidentemente es 2,2. También, muy sencillo, puedes comprobar y en tus cuadernos efectuar los cálculos auxiliares. Espero que no hayas tenido dificultades hasta ahora. Nos queda todavía efectuar la parte D.
Vamos entonces a borrar la parte B, que sé que ya has comprobado, y copiaremos la parte D. Observa que en la parte D vamos a tener fracciones, pero tenemos una raíz, una adición y una multiplicación. Vamos a ver entonces que podemos efectuar en cálculos auxiliares las raíces y las potencias, pero en este caso la raíz es muy sencilla y pienso que mentalmente puedas hacerlo. La raíz cuadrada de 9 es 3, por lo tanto nos quedaría 5 sextos más raíz cuadrada de 9, 3 medios por 4 novenos. Estamos en presencia de una operación donde intervienen fracciones y por supuesto, siguiendo el orden operacional, vamos a realizar primeramente el producto. Observa que en cálculos auxiliares puedes percatarte de que 3 medios multiplicados por 4 novenos podemos efectuar primeramente simplificando como hemos hecho en lecciones anteriores en nuestro pasado semestre. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3 es 3. 2 dividido por 1 es 1. Y 4 dividido por 2 es 2. Observa que hemos simplificado. 3 con 9 y 2 con 4. Un número que se encuentra en el numerador y un número que se encuentra en el denominador, que puede ser de la misma fracción o de la fracción con que estamos efectuando. Entonces decimos, 1 por 2 es 2 y 1 por 3 es 3. Numerador con numerador y denominador con denominador. También podías haber efectuado primero el producto y después simplificar, pero no es aconsejable porque cuando simplificamos primero, trabajamos con números mucho más pequeños, como es el caso de 2 tercios. Por lo tanto, nos quedará 5 sextos más 2 tercios. Ahora debes observar que la adición de fracciones que tienes delante de ti es muy sencilla porque 3 es un número que está contenido en 6. Significa que 6 puedo expresarlo como 2 por 3. Por lo tanto, el denominador común para esta expresión es muy fácil. Evidentemente es 6, el mínimo común múltiplo entre ellos dos, entre 3 y 6, es 6. 6 dividido por 6 es a 1. Por 5, 5 más, que es la operación que nos queda. 6 dividido por 3 es 2. 2 por 2, 4. Evidentemente, el resultado es 9 sextos. Pero 9 sextos, 9 y 6 son números divisibles por 3. Observa que 9 dividido por 3 es 3 y 6 dividido por 3 es 2. Nos queda 3 medios como resultado. El resultado 3 medios es una fracción impropia que puedes expresarlo también como un número mixto. Puedes decir que 3 medios es un entero y un medio. También pudieras decir que 3 medios lo puedes expresar como en notación decimal y en este caso puedes dividir 3 entre 2. 3 entre 2 que te dará 1,5. Cualquiera de esos 3 resultados es válido para la expresión que hemos obtenido
como resultado de la parte de nuestro ejercicio. Puedes ahora comprobar con tus cuadernos. A continuación, te propongo hacer un ejercicio relacionado con el orden de los números fraccionarios. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? Se encuentra en la siguiente imagen. Ordena los números siguientes, comenzando por el menor. Observa que el primer número que vas a colocar es el menor. 0,75, 2, 3 medios, 0, 0,8, 1, 1 medio y 1 quinto. Tienes en este ejercicio números expresados como fracción y números escritos en notación decimal. También, por supuesto, aparecen números naturales. Tú debes decidir cuál es el menor y después cuál le sigue en ese orden. Colócalos correctamente. Seguramente, para poder resolver este ejercicio, debes haber expresado 3 medios, por ejemplo, como 1,5, 1 medio como 0,5, 1 quinto como 0,2. Y te habrá sido muy fácil darte cuenta que el primer número, el número más pequeño, es el 0, que después le sigue 1 quinto, 1 medio, 0,75, 0,8, 1, 3 medios y que el mayor de los números que aparecen es el 2. Espero que no hayas tenido dificultades. Thank you.
a continuación. Te propongo entonces realizar algunos ejercicios de cálculo que tu facilitador nos ayudará a resolver algunos de ellos. Algunos los haremos en este momento y otros los dejaremos para que él te ayude en el tiempo en que dediques a estudiar matemáticas. En la próxima lámina están los ejercicios. La orden, como viste, es calcular. ¿Qué vas a calcular? Parte A, 1 menos 4 quintos, dentro de un signo de agrupación, por 10 más 6 dividido por 2. Parte B, 7 menos 6 dividido por 1,5 más 4 multiplicado por 5 medios al cuadrado. C, 8 más 4 al cuadrado dividido por 1/2 menos 3 que multiplica a raíz cuadrada de 4 sobre 3. Bueno, en la parte A, que es muy sencilla, vas a ver que tiene signos de agrupación y vamos a trabajar los cálculos auxiliares a la derecha de la pizarra. Por supuesto, el primer cálculo auxiliar que vamos a realizar es 1 menos 4 quintos. 1 menos 4 quintos. Evidentemente, el denominador común es 5. 5 dividido por 1 es 5 por 1. 5 menos 5 dividido por 5 es 1 por 4 es 4. Y el resultado es 1/5. Lo he efectuado solo para que lo veas, pero fíjate que un entero sería 5 partes tomadas de las 5 partes en que dividimos la unidad completa. Por lo tanto, yo puedo expresar el 1 como 5 entre 5. 5 quintos menos 4 quintos es 1/5, que es el resultado que hemos obtenido. Siempre que te encuentres en una situación similar, no tienes que efectuar este cálculo auxiliar, pues es muy fácil darte cuenta que el resultado es 1/5. Pero no importa. Ya hemos efectuado y podemos ahora trabajar con el orden de las operaciones. Observa que tenemos una multiplicación y una división. Ambas son muy sencillas y podemos efectuarlas de manera independiente. Podemos efectuar la multiplicación. Quinta de 5, 1, o sea, 5 dividido por 5 es 1. Y 10 dividido por 5 es 2. El resultado, 1 por 2, es 2. Más. Vamos a efectuar ahora la división. 6 entre 2 es 3. Observa
que el resultado es 5. El cálculo ha sido sencillo. Puedes comprobar que en este momento estás en condiciones de realizar un cálculo algo más complicado. Vamos a ver entonces la parte B. La parte B, como ven, tiene potencia. En este caso es 5 medios al cuadrado, una fracción al cuadrado. Por supuesto, es la primera operación que vamos a realizar y no es necesario efectuarla en cálculos auxiliares porque es muy sencilla. Te recuerdo entonces que tienes que efectuar el cuadrado del numerador y el cuadrado del denominador. 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado es 4. Para ti será muy fácil darte cuenta ahora que tienes una división y tienes una multiplicación. Una división que puedes efectuar en cálculos auxiliares y que será 6 dividido por 1,5, o lo que es lo mismo, 60 dividido por 15. Evidentemente, el resultado es 4. 4 por 5, 20. 2 al siguiente orden. 4 por 1, 4 y 2, 6. Por supuesto que 7 menos 4 más. Veremos ahora que tengo un producto donde puedo simplificar 4 y 4. Por lo tanto, nos queda 25. 1 por 25 es 25 y 1 por 1 es 1. 7 menos 4, 3 más 25, 28. Es el resultado de la parte B. La parte C, tu facilitador te ayudará a resolverlo. Espero que no tengas dificultades. En la lección de hoy hemos trabajado algunos elementos que nos han servido de repaso sobre números naturales y fraccionarios. Hemos visto el orden y el cálculo. También debes tener presente para ese cálculo el orden operacional estudiado en el semestre anterior y que ya viste en la lección de hoy. Espero no tengas dificultades para efectuar los ejercicios de tu folleto referentes a esta lección número 1 y espero que nos veamos en la próxima lección.